CaixaBank patrocina els esports. El Baxi Manresa no va poder superar el Real Madrid en la 19a jornada de la Lliga ACB de basquetbol, malgrat que el va tenir contra les cordes durant molts minuts del partit. Al final, els madrilenys es van imposar per 5.75-80 en el que va ser un gran partit del conjunt que entrena Pedro Martínez. És cert que el Madrid va entrar amb molta força al partit i semblava que dominava a plaer, però el Baxi Manresa va activar de caràcter defensiu i ofensiu i fins a l'últim instant va tenir opcions de victòria. Yo creo que la salida suya ha sido muy buena, la nuestra no tanto, y entonces eso nos ha obligado a tener que remontar, que es francamente complicado remontarle a un equipo como este tantos puntos. Entonces hay que hablar de eso también, ¿no? O sea, no hablar solamente de los últimos 5 minutos, sino que hay que hablar también de los primeros 5, ¿no? Entonces luego, pues al final del partido, pues yo creo que nos ha faltado tal vez un poquito de serenidad, un poquito de serenidad, ¿no? Yo creo que, bueno, es complicado jugar contra el Madrid, tiene un jugador muy grande ahí en medio de la zona, parado. I malgrat la derrota final, l'entrenador manresà Pedro Martínez es mostrava molt satisfet pel joc del seu equip. Yo creo que poquitos peros se pueden poner, digamos, ¿no? Porque lo importante ha sido pues el desarrollo del partido. Es muy complicado y nada, pues, o sea, creo que ha habido esfuerzo, que ha habido lucha, que, bueno, te sabe mal perder, pero no todo puede ser perder y ganar, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido cosas que nos tienen que hacer, pues valorarlo positivamente y ya está, y seguir en el camino. El Baxi Manresa no va poder comptar amb la participació de Toulson, encara lesionat.